cositas de hot, ese es el rollo. Noticias lúdicas, tops y novedades. Las cositas de hot, ven a conocer la descripción y la polémica que existe. Palitos y flores, un mundo que explorar. Ven a jugar con George y déjate llevar. ¡Vente ya! ¡Vamos ya! Joder, ¿cómo está el tema de las IAs, macho? Se puede aquí hacer de todo. Pepe Strange, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Maider Rivia, buenas tardes. Te has puesto la foto de cuando saliste en corrupción de Miami. Sí. Era otra época, era verano. Estaba morenito. Y bueno, pues eso. A ver, es una hora diferente, pero bueno, pues para los que queráis ver el fútbol, pues vamos a adelantarla. Y si no, pues lo veis en YouTube, si no pasa nada. Si aquí venimos a contaros novedades, sí que quiero comentaros algo que, bueno, por temas míos personales, que quiero volver a jugar, ¿vale? Porque al final le estoy metiendo tantas horas a esto, que cuando puedo quedar a jugar, pues me es complicado. Y como ya he anunciado aquí, quiero volver a Mecatol y demás. Y ahora mismo pues tengo más tiempo para jugar entre semana que fines de semana. Las cositas pasarán a tener una periodicidad quincenal. Pero voy a hacer todo lo posible para respetarla. Ya habéis visto que, bueno, pues ha habido periodos en que he estado unas cuantas semanas sin emitir y demás. Pero ahora quiero dejarlo ya establecido, de tal forma que las semanas que haya el rincón de pensar, yo descansaré, y cuando no haya rincón de pensar, yo haré programa, o a lo mejor también me alterno con Javi, y vamos a hacerlo así. De todas formas, pues estar atentos en redes sociales porque lo anunciaremos. ¿Por qué todo esto? Pues por lo dicho, al final estoy metiendo tanto tiempo en generar el contenido de programas y demás, que se me está olvidando lo más importante de lo que estoy, por lo que estoy aquí, por lo que empecé en esto, que es por jugar. Y creo que tanto mi cabeza como hasta vosotros necesita que yo juegue, porque al final necesito dar feedback de novedades y de cosas. Y es que estoy saturado, saturadísimo. No os podéis imaginar. Es que hay veces que esto empieza como una pequeña bolita y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y llega un momento que la bola se te viene encima. Bueno, pues vamos a ir al lío y nos vamos con las noticias de la semana. Todos los miércoles por la noche en Twitch hay un programa diferente a todos. Vale, pues empezamos con noticias. Algunas veréis que son un poco antiguas, a lo mejor ya os suenan o ya las conocéis. Y es que, voy a hacer esto más pequeño, porque si no, vamos a ver, diseños, invitados, cámara. Fondo virtual. A ver, no me acuerdo dónde se hacía esto. Aquí. Vale, así mejor. Sí, mejor, porque yo creo que se ve mucho mejor. Juegos y todo. Así que, bueno, pues eso es lo que os comentaba. Que empezamos con noticias. Algunas serán de principios de mes. Pero, bueno, como ahora va a ser esta publicidad, haré un resumen de todo. Y a lo mejor habrá algún programa que haya menos noticias y meteré alguna otra cosa de la que hablar. Que, si estáis atentos al final del programa, os contaré más. Tiny Epic Games of Thrones me dejó totalmente, cuando leí esta noticia, me dejó totalmente ojiplático, ¿no? Porque es la primera vez que Tiny Epic se mete con temas de licencia, con la editorial Gaming Games, que es la que está detrás, que comenzó como una editorial pequeñita, pues sacando el Tiny Epic Galaxies y todas estas cosas, y luego pequeños grandes reinos, pequeñas grandes galaxias, y de ahí empezó a sacar un Tiny Epics prácticamente todos los años. Y esta vez se ha hecho con una franquicia bastante potente, como puede ser Juego de Tronos. Y bueno, esto va a llegar mediante una campaña de financiación de micromecenazgo. No tengo claro si será por Kickstarter o por GameFound.
El diseño es del autor tradicional de Scott Ames, que además es el dueño de la editorial, y va a ser un juego de 1 a 4 jugadores. Entonces, bueno, pues sabéis que va a estar centrado en la franquicia, en el mundo de Westeros, y donde, pues como pasa en la serie y en los libros, pues aquí va a haber una serie de alianzas que van a ser frágiles, se producirán traiciones, y al final, bueno, pues el destino de la casa que tú lleves va a ser la que esté en juego. Vamos a asumir el rol de las casas de los siete reinos. No se sabe todavía si van a estar representadas todas, porque sabéis que, bueno, son unas cuantas. Y, bueno, pues van a aparecer personajes icónicos de las novelas y de la serie. Va a haber negociaciones, maniobras políticas y, además, batallas épicas por la supremacía. Van a utilizar un innovador mecanismo de dados de acción limitada para poder elegir estratégicamente las diferentes acciones que nos va a proponer el juego. Estas acciones van a ser acción de trama, acción de susurro, eventos, marchas y navegación, porque también nos vamos a poder mover por barco. Entonces, bueno, pues a ver qué tal. A mí ya, sinceramente, la franquicia ya me cansa un poquito. Es que tenemos desde... A mí me recuerda a Assassin's Creed, ¿no? Por hacer un símil con los videojuegos, me recuerda a Ubisoft, que todos los años, ¡pum!, un Assassin's Creed. Y va sacando, en este caso, piratas, vikingos, galaxias, mechas, tipología de Zelda, el del oeste. Me parece que están tensando la cuerda al máximo. Pero bueno. ¡Bosquitas! ¿Qué tal estamos? Pues a lo mejor va a ser negociable el que se haga siempre hasta ahora, ¿vale? Porque, bueno, pues no me gusta solaparme con otros programas. No sé si ahora estará Missy también. Pero bueno, al final, como esto queda ahí, se puede ver también en diferido, pues para los que estéis, pues fenomenal. Porque yo me viene mejor esta hora, 8:30 de la tarde, me va a venir bastante mejor. Seguimos con más noticias y tenemos también una nueva entrega de Thief. Es un juego que no sé si alguno de vosotros conoceréis. Es un juego bastante antiguo. La primera edición es del año 81, tenía ahí un año. O sea, imaginaros la antigüedad que tiene. Es un juego de Philippe Mocheveux y que empezó con una editorial que se llamaba Equipo International Team. Más adelante pasó a sacar una nueva edición, que era el FIF 2, en el año 89, también bastante antiguo el juego. Y por fin, ya en el siglo XXI, resurgió por medio de la editorial Asynchron en el año 2011. Y más adelante sacaron un FIF Francia 1429 en 2015. Bueno, pues ahora se ha hecho una campaña de mecenazgo que, bueno, pretende sacar este FIF England. Esto ha sido por medio de una colaboración de dos editoriales y, bueno, yo creo sinceramente que lo que es el juego en sí, salvo que le metan mucha diferencia, creo que es un juego que ya está muy superado por otros muchos juegos de mecánicas similares, ¿vale? Porque esto al final es un juego que tienes que controlar el destino de una familia. Y es de comer oreja, de controlar la fuerza política, alianzas, estrategias, ya sabéis, todo esto que, por ejemplo, a Legacy le flipa. De hecho, el FIF tenía una versión, creo recordar, Javi, que se hizo por de estas custom, ¿no? De estas de fanmade, que creo recordar que era de Juego de Tronos. Ya se lo preguntaremos en el próximo programa del Rincón, pero creo recordar que era algo de eso. Entonces, bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? A mí creo que un juego tan antiguo no tiene tampoco ya tanto sentido. O sea, claro, si es solo un lavado de imagen, como se puede ver en las fotografías, a lo mejor no tiene sentido. Pero si le han metido, bueno, a ver si aquí tienen hasta esta especie de miniatura para poder meter los marcadores estos y demás. Pero si, bueno, si le han metido algo más... pues a lo mejor, oye, yo qué sé, igual sí merece la pena. Pero bueno,
no sé, a ver en qué queda la cosa. No sé si alguna vez está entrando en el Kickstarter o os interesa FIF o si ya lo conocíais. Pero es lo que sepáis que es un juego ya antiguo. Hombre, Budokai 83, buenas noches, ¿qué tal estamos? Yo muy bien. Así que bueno, FIF England. Pyramid Ice, un juego. A ver, que lo tenemos por aquí. Que os quiero meter un poco en. Es un juego de Luigi Ferrini y Ergo Ludo Edition, que la editorial Ares Games va a distribuir en Norteamérica, además de en otros lugares, ¿vale? Podéis, si entráis en la BGG, vais a poder descargaros ya las reglas en inglés, por si queréis echar un vistazo. Y también desde la propia página web de Ares. Trata del antiguo Egipto, concretamente de la meseta de Giza, donde los mejores arquitectos del antiguo Egipto están llamados a dejar marca, ¿vale? A pasar a la posteridad dentro de los reinados de los diferentes faraones. Y en este caso no solamente vamos a tener que construir tumbas, sino que además tenemos que erigir obras de ingeniería, monumentos. O sea, para eso, para poder dejar tu impronta, ¿no?, en la historia. Va a haber una gran competencia entre arquitectos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a tener que construir los diferentes proyectos gestionando trabajadores y a su vez vamos a tener que hacer acciones de adoración a los dioses. Tenemos que elegir con mucho cuidado a qué dios tenemos que pedir nuestra bendición para que esto nos favorezca en cada turno y nos dé unos beneficios respecto al resto de arquitectos, ¿vale? Va a ser un juego de dados y cartas y que bueno, pues al final lo va a convertir en un juego bastante ágil y bastante rápido. En cuanto a imágenes, os voy a enseñar alguna por aquí, que además están muy bien ambientadas porque parece como que se hubieran hecho la presentación en un museo de arte egipcio. Vale, ya aquí las veis, algunas de las imágenes, pues aquí veis un poco la puesta en escena del juego y bueno, pues es un juego de, como os digo, de dados y cartas. En cuanto a estética me parece chulo, son de estos juegos rápidos que a mí me suelen gustar, yo este no le diría que no a probarlo y además la temática egipcia me llama bastante la atención, pero bueno. A ver, porque al final sabéis que estos luego también muchas veces se quedan en jueguitos. Entonces, bueno. Venga, pasamos con el siguiente cliente y nos vamos a Spellbloom. Ah, mira, dejaba aquí el nombre todavía de Pyramid Ice. Spellbloom, ¿vale? Que es un juego el diseñador Alexandros Kapidakis, de 1 a 4 jugadores, de 45 minutos de duración. Y en este juego. Lo que va a tratar es que cada 100 años, cuando los planetas de este sistema solar en concreto en el que nos encontramos se alinean de una manera peculiar, de una determinada manera, la luz de las estrellas y la luz del sol van a concentrar su energía, su magia, por decirlo así, en una pequeña isla en el océano. Cuando esto sucede, va a aparecer una flor mística. En este caso, lo que ocurre es que solamente el jugador, el mago, concretamente el jugador, que más conocimientos de la isla tenga en ese momento, será el que pueda hacerse con ella, ¿vale? Spellbloom es un juego de creación de colocación de losetas, ¿vale? En el cual. Además, vamos a tener también que tirar dados para ir determinando qué hechizos podemos ir aprendiendo y qué recursos podemos conseguir para poder lanzar estos hechizos. Cada jugador tiene concretamente 6 dados de colores que al comienzo del juego vamos a tirar y lo vamos a colocar en una especie de libro de hechizos. Luego se colocan 6 cartas de hechizo de forma aleatoria en las 6 ubicaciones que componen el juego o el tablero, por decirlo así. Que van a ser de diferentes colores y en nuestro turno vamos a ir eligiendo un dado que va a coincidir con la ubicación en la cual queremos aprender el hechizo. Luego pagamos con el coste que conseguimos
mediante la generación de recursos con los otros dados y bueno, pues se va a ir reclamando hechizos. Se va teniendo maná y recursos y luego podemos usarlo para turnos futuros para poder ajustar el valor de un dado e ir haciendo las diferentes acciones en las diferentes islas, ¿vale? Cada hechizo va a tener una habilidad única que nos va a ayudar a aprender nuevos hechizos, ir consiguiendo puntos de conocimiento. A mí me suena bastante familiar al reciente juego que ha sacado, que sacó Asmodel, Spellbook. Al final son estos juegos de que comienzas con una base y vas haciendo, o sea, al final es como un deck building llevado a combos, ¿no? un motor de que cada vez va creciendo más. En cuanto a estética no me llama mucho, me llama mucho más el Spellbook, y al final es un juego también el Spellbook que me dejó un poco frío, ¿eh? No sé si esperaba más, pero sí que quiero darle más partidas, ¿eh? Porque solamente le he echado dos, la primera no la capté muy bien. Y en cuanto a la mecánica que tiene el Spellbook, sé que me iba a gustar, pero creo que estando ese juego, este, que es más tirada de dos todavía, no le veo tanta necesidad, sinceramente. Venga, pasamos con el siguiente y es Gets Not Was, un juego de de Schmidt Spiel, juego alemán. Es el título más nuevo dentro de la línea de Klein and Fein de Schmidt y es un título del autor Jens Merkel de 2 a 4 jugadores y bueno, pues en este caso ya sabéis, los juegos de esta editorial pues es de donde salió el Ganson Clevar, el Doppel Clevar y juegos de estas características. Son juegos de clásicos alemanes, de unas hojitas en las que puedes hacer run and write y dados y cosas así. O sea, es un filercillo. Y en este caso, pues intentamos en este juego completar tantas tareas como nos sea posible, ascendiendo desde la base de una pirámide que tenemos hasta los niveles más altos que nos van a dar más puntos en la parte superior. Al comienzo de cada ronda, los jugadores vamos a ir recibiendo nuevas cartas de tareas que las vamos a ir distribuyendo en los niveles de tu tablero o de tu zona, como nosotros queramos. Y bueno, pues hay veces que podremos optar a colocar las tareas más fáciles, ¿no? Aquellas cartas que sean más fáciles de completar en la parte inferior. Ya que solamente si completamos las tareas del primer nivel podemos continuar de ascender al siguiente. Aunque también es cierto que si tú pones las más fáciles un poquito más arriba, luego ascenderemos con mucha mayor rapidez a la hora de hacer la bola. Así que bueno, luego tenemos unos lanzamientos de dados. Ya sabéis que esto siempre va con lanzamiento de dados. Se lanzan 7 dados varias veces hasta que todos decidamos plantarnos y terminar la ronda. En cuanto a imágenes del juego, pues no hay mucho más allá que la portada, que os la pongo si queréis en grande, pero todavía no se ha visto mucho más. Aquí la podéis ver la portada y bueno, pues como os digo, aparecerán los setillas de estas con tokens, dados, cartas y poco más, ¿vale? Es de la línea esta de Klein & Fein, que os comentaba. El siguiente también de la editorial Schmidt es este Gnifel 7. Estos son los típicos juegos que se compran ahí en Essen, en el antiguo pabellón 3, que ahora, bueno, con esta reestructuración han pasado casi todos al último pabellón. Y son juegos típicos alemanes, de estos que te encuentras en cualquier supermercado, ¿vale? Este está dentro de una línea que se llama Gnifel, que es, en este caso estamos ante el Gnifel 7, que tiene ya muchas décadas ahí de antigüedad. De hecho, en Alemania debe ser bastante famoso. Y es del autor Rainer Nizia, ¿vale? Del matemático señor profesor Nizia. Y presenta 7 dados en lugar de 5, lo que permite crear más combinaciones posibles para poder hacer doble triple o el super Gnifel, que bueno, esos son temas mecánicas del juego este que os comento. Vale, seguimos con juego de tipología alemán y clásico, y es que Catán
vuelve a la carga, a pesar de que su autor, su maltrecho autor, que sabéis que falleció, creo que su hijo, y además pues él creo que habrá, dejaría escritas las mecánicas o la continuación, pero él figura en el nombre de este nuevo Catán en Nuevas Energías, porque este, bueno, está firmado por Klaus y Benjamin Tuber, y debuta en este 2024 de la mano de Cosmos, y en este caso viene acompañado de la del arte de Ian O'Toole. El arte, la verdad, está chulísimo, como para siempre con este diseñador. En este caso, está configurado para que sea un juego de 3 o 4 jugadores, ¿vale? Y en este caso estamos en un Catán del siglo XXI. Atrás queda toda la sociedad agraria, los antepasados vikingos, la isla y todas estas cosas. Y en la actualidad los habitantes de Catán necesitan energía para mantener la sociedad en movimiento, ir creciendo e intentar que la contaminación no siga causando estragos en la isla, porque este es el hándicap, ¿no?, de todo del progreso. En este caso tenemos que decidir si invertir recursos energéticos de forma limpia o optar por combustibles fósiles más baratos que pueden generar efectos negativos y nocivos para nuestra isla. Es un juego totalmente independiente, pero que sí que va a estar basado en los mecanismos del Catán clásico. Estos mecanismos van a seguir siendo pues, mecanismos de recolección, de comerciar y de construir. Y en este caso pues, se van a incluir nuevos elementos como plantas de energía, fichas de energía, eventos ambientales que van a agregar nuevas estrategias e historias a este gran juego, porque al final es un juego que, aunque esté súper superadísimo, es un juego en el que siempre tendremos que estar agradecidos, porque gracias a este juego pues tenemos hoy en día la afición que tenemos y ha crecido tanto. Entonces, imágenes, bueno, pues aquí las veis, veis los típicos hexágonos del Catán con los diferentes caminitos también, tenemos tableros personales, las cartas, o sea, es más de lo mismo, solo que ahora incluye estos eventos, ¿vale? Y algunas materias primas diferentes, algunos tokencitos nuevos de energía y demás, pues tampoco nos vamos a entretener mucho más con un Catán, porque un Catán es un Catán. Seguimos, este lo he puesto porque me ha llamado la atención, pero no espero nada de él. Se llama Santa Caos y encima creo que ya está un poco superado, ¿no?, las fechas de salida de este juego, pero bueno, habrá llegado a tiendas y a importación en estos meses de Navidad. Y es un juego de André Domiciano y de la editorial Ludens Spirit. En este caso, Santa Claus ha decidido que necesita tomarse unas vacaciones cuando justo estamos una semana antes de la Navidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que los elfos tienen que empezar a correr contra el reloj, contra el tiempo, para poder fabricar juguetes y garantizar la felicidad de todos los niños antes de que Papá Noel regrese. Pero... y si todo esto puede ser una prueba de Papá Noel para comprobar quién es el que va a asumir su legado, ¿no?, el que va a ocupar su lugar para próximos años, pues entonces en este caso lo que nos plantea el juego es que, bueno, pues que intentemos convertirnos en el próximo Santa Claus. Es un juego familiar, como no se podía esperar de otra manera, en el cual vamos a tener que ir haciendo clasificaciones de dados, un tiradados donde nos tenemos que clasificar igualando dados, y a su vez esto nos va a ir proporcionando recursos y los invertiremos estos recursos en nuestros talleres. Además, vamos a contar con la ayuda de diferentes personajes del folclore navideño, que estos van a estar representados por cartas, y bueno, pues vamos a lanzar todas las rondas un montón de dados. Y bueno, pues creo que es un juego no apto para la persona que odie la Navidad, porque ahora vais a ver qué pedazo de empalagamiento de cosas de Navidad. Aquí veis los tableros personales, las cartitas con los juguetes, los elfitos y demás.
creo que cuando sacas un juego tan estacional como puede ser esto, corres el riesgo de que, no sé, porque sí, este a lo mejor te hace gracia jugarlo en Navidad, pero tío, en agosto a 40 grados, el sacar aquí a los elfitos, o sea, ponerte aquí en el Polo Norte a gestionar dados y recursos e intentar convertirte en el próximo Papá Noel, pues a mí no me convence, no me convence nada. Pero bueno, seguimos con Migo. Amigo mío, amigo. Migo es un juego de Bruno Faiduti y de la editorial Ghost Dog, que, bueno, pues sale este año, en 2024, de 2 a 4 jugadores, de 20 minutos de duración. Y, bueno, la palabra Migo también es conocido como Yeti, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a representar a un Yeti en el que le encanta, bueno, que cuenta un poco que le gusta mucho decorar su cueva con alimentos que va recopilando y recogiendo de los exploradores que se encuentran en la montaña y que te comes, ¿vale? Esto me recuerda a la reciente película de, lo diré, la más, se me ha ido, de la nieve, la sociedad de la nieve, ¿vale? En cada ronda, en el juego de Migo, el jugador con más puntos va a ganar una bandera y el que consigue dos banderas primero va a ser el que gane. En la primera ronda vamos a barajar 25 cartas de doble cara y las colocamos en 4 o 5 columnas según el número de jugadores que estén en la partida. En el turno seleccionamos una carta del final de cada una de las columnas y la agregamos a nuestra colección, a nuestra mano. Cada carta representa uno o más símbolos, que pueden ser cuerdas, crampones, y al mismo tiempo muestra lo que hay en el reverso. Es decir, que como son de doble cara, como ocurre en muchas cartas, tú vas a poder ver en todo momento lo que trae la cara que está vista, y en una pequeña zona de la carta nos va a aparecer lo que hay en la parte de atrás, en el reverso de la carta. Esto ocurre en juegos como, por ejemplo, el Point Salad, Point City y demás. Si seleccionamos a una carta que tenga un Sherpa, lo tenemos que desechar inmediatamente y opcionalmente podemos voltear una de las cartas. Si conseguimos hacernos con un alpinista que lleva vodka, en tus turnos siguientes podrás vaciar ese vodka para generar, o sea, desecharse la carta para poder jugar un turno más. O sea, es un jueguecito de cartas, ¿vale? Bastante sencillo. Y bueno, me llama un poco la atención el arte y el nombre. Pero bueno, Migo. Seguimos con Cortesanos. Un juego de la editorial Catch Up Games, de la editorial francesa Catch Up Games. Sabéis que Maldito colabora mucho con esta editorial. Si no me equivoco, es la misma editorial, sí, del reciente After Us. Y bueno, pues esto es un juego que presentan ya para este 2024. Y nos comenta que en esta noche la reina celebra un banquete en el que todo el mundo asistirá. Y como tú vas a ir a ese banquete, dejaremos una buena impresión. Apuñalar por la espalda es un juego limpio en este banquete. Y todo lo que puedas hacer no va a ser lo suficientemente sucio. Es decir, que es un juego de apuñalamientos de esas puñaladas traperas, de estas de hacer el mal. O sea, este juego en mi grupo triunfa seguro, ¿vale? En Cortesanos recibes y juegas tres cartas en cada uno de tus turnos. Una se juega en la mesa de la reina para influir en la influencia de la familia, ya sea de manera positiva o negativa, te va a dar igual. Esto es como en YouTube, da igual que te pongas el pulgar hacia arriba que hacia abajo, lo importante es que te den al pulgar. Y bueno, lo recuerdo para los que lo estéis viendo ahora en YouTube, darle al pulgar, ya está. Y si lo queréis, para abajo también. Y las otras dos cartas se van a jugar en tu dominio y en el dominio de un oponente. Y esto puede contar como puntos positivos o puntos negativos.
dependiendo el estado de tu clan, de tu familia al final del juego. Entonces, va a ser un juego muy estratégico donde vas a tener que elegir muy bien dónde colocar tus cartas. ¿Qué ocurre? Que a mí esto me recuerda muchísimo al juego de cartas de Juego de Tronos, el no sé cómo lo llamaron, el Between, que era un poco este rollo, ¿no? Tenías que ir jugando cartas para ir cogiendo influencia y ganar un lore o un personaje que luego ibas a elegir los lados al que lo tienes que poner e intentar conseguir que ambos lados una especie de equilibrio, ya que solamente vas a puntuar el lado donde tengas menos puntos de los dos y además esa puntuación la vas a compartir con los jugadores de tu izquierda y derecha. Entonces, entiendo que esto va a ser un poco en esa línea. En cuanto a arte, sí me llama la atención, pero claro, si está en esa línea, no creo que sea necesario y que pueda ocupar parte en la colección porque al fin y al cabo, bueno, pues ya tengo algo muy similar. Y sí que es cierto que en este caso, al no haber texto, pues también me deja un poco, no sé. Estas son las que podrás jugar, yo entiendo, en la. A ver que lo vemos aquí en grande y nos imaginamos un poquito más. Ah, no, pues aquí por lo que veo es casi más un tira y afloja. Aquí es donde ponen las cartas de la reina, influyes en cada una de las familias y luego colocas. Estas son, creo que son las cartas clave, que son las que traen texto, que son las que podemos colocar a uno de los dos lados. Bueno, se puede probar. Vamos a dejarlo ahí, se puede probar. Me llama la estética. Venga. Y sin abandonar la editorial Catch Up Games, nos vamos a otro juego que es el Rivages. Es juego, pues, ya sabéis, también juego francés. Y bueno, pues con estética bastante chula. Es un juego que está en la línea de los Roll and Write, aunque bueno, creo que concretamente no trae dados, pero bueno, me entendéis cuando digo Roll and Write, el rollo de la temática que anda detrás, ¿eh? Y podéis escribir un poco en el chat que estáis dormidos. Bueno, pues en Rivages los jugadores exploran las legendarias islas de Myr en busca de retos. De un saber ancestral que ha sido olvidado. Sabéis que esto ahora también se está repitiendo bastante en los juegos de mesa. Cada jugador comenzamos con nuestro propio mapa de una isla que está dividida en varias áreas de colores. En cada turno iremos tachando los símbolos disponibles de una de las dos cartas que se tiene en la mano y se van a ir comprobando los campos coincidentes en su mapa y luego se pasan esas cartas a modo de draft a nuestro rival, a nuestro vecino. Al explorar ciertas áreas vamos a ir logrando objetivos en la isla, vamos a poder saquear tesoros, ir progresando en nuestro propio árbol de sabiduría, recolectando pergaminos y podemos trasladarnos a otras islas con las llegadas de los barcos, que entiendo que habrá un momento una carta que salga y que sea de un barco y nos permita movernos. No hay tampoco muchas fotos, solamente una contraportada. Yo creo que esto es un Guilds of Merchant Explorer en pequeñito no lo he probado, esto va a ser totalmente subjetivo, pero no sé. Creo que este juego ya tiene nicho también, ¿vale? Pero bueno, igual, no me negaría a probarlo, ¿eh? Últimamente los franceses, aparte de bonitos, de vez en cuando se equivocan y hacen cosas chulas. Venga, pasamos. De momento no me llama ningún juego. Es que, a ver, son juegos muy filecillos, ¿vale? Así que bueno. Venga, seguimos con Hatch. Aquí ya hay cosas de un poquito más de mandanga. Botkitters. Hatch, la editorial Hatch, que bueno, pues va a presentar bastantes cosas, ¿vale? Ha hecho la vista previa, una especie de convención, este comienzo de 2024, en el cual, está presentando un poco el catálogo para este 2024. Y uno de los juegos que presentó en este catálogo es concretamente este que tenéis ahora mismo en imagen, que es el Moby Trick, ¿vale? Es un juego de Jochen Knittel y bueno, pues por lo que cuentan aquí un poco en BGG,
parece que es sorprendente que nadie haya lanzado un juego de esta manera, de esta tipología antes, ¿vale? Porque, bueno, es un juego similar al juego de Tokyo Game Market, ¿vale? Y bueno, pues aquí un poco lo que cuenta es que los narvales, que son pues el personaje ese que veis ahí, ese cetáceo, creo que es un cetáceo, a ver si ahora va a ser un mamífero, bueno, son un poco como los dueños un poco del mar este, pero no siempre esto fue así, porque las orcas, los cachalotes y las ballenas azules, bueno, también tuvieron su momento. Los narvales son estos que tienen como una especie de cuernecito, ¿vale? Se aplican reglas que son de mecánicas muy familiares, ¿vale? Bueno, son de estos de trick-track. O sea, que este también es otro de los juegos que, pues, dentro de esto tiene un perfil bastante bajo de 20 minutitos de duración. Luego llega también Hatch con otro juego de estos fillers de cartas, que es este que se llama DIN, en el cual, la clave del juego es deshacernos de todas nuestras cartas, quedarnos totalmente sin nada y llegar y decir DIN, ya está. Se trata, o sea, tenemos que de alguna manera quitarnos todas las cartas. Y tenemos que vigilar del mismo modo la pila de descartes que tenemos cerca y al resto de los jugadores, ¿vale? Porque es un juego party que al final también tenemos que utilizar mecánicas de gritar en alto DIN, descartar la carta. Tenemos que estar muy, muy, muy atentos. De hecho, lo que dice el editor es que no podemos estar pendiente del móvil y tal, porque es un juego, pues, muy frenético. Iba a estar esto en la línea de juegos party. Luego tenemos otro juego también de Hatch que se llama Clans and Glory, que en este caso es un juego de 2 a 4 jugadores de 20 minutillos también. Entiendo también que será una caja pequeña. El artista es Michael Menzel y los diseñadores son Gabriel Bubola y Leo Colovini. En este caso vamos a participar en un antiguo ritual de la gente libre de las tierras altas de Escocia, de las Highlands, y bueno, ha venido gente de todas las partes del país a participar en este ritual, en esta reunión, para unirse al jefe del clan. Y lo que intentamos conseguir es la mayor parte de seguidores, ¿vale? Y tenemos que ir reuniendo a nuestro clan escocés y hacer el clan más fuerte y más unido, ¿vale? No hay mucho más. Ya os digo que esto es una pequeña presentación que hace el editor y tampoco. ¡Hombre, Frank! ¿Qué tal estamos? Muy buenas. ¡Qué poquito queda para Star Wars Limited! Y qué bien y qué chulos te quedaron los tokens, que los tuve el otro día en mi mano, que estuve en casa de Javi, los estuve bien. Así que si vais a estar a Star Wars Limited, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Llamar a Fran. O escribirle a Fran o entrar en la página web de Fran y encargarlos. Pino Postino. Otro juego también de línea familiar de Hatch. Ahora llegan los más gordos. Ser pacientes, yo os cuento todo. Si queréis, para próximas semanas os hago una especie de cribado, ¿no?, de todos los infantiles, pero yo os cuento un poco todo. En este juego de Pino Postino de Florian Racky, de 2 a 4 jugadores de una edad de 7 años, os podéis imaginar, a la mayor de 16 años, Pino Postino, el halcón mensajero del reino del bosque, se ha roto un ala. ¡Oh, pobrecito! No solo es rápido y fiable, sino que a menudo también se le confían misiones secretas para el rey, ¿no? Entonces, pues ahora está con el ala rota y hay que encontrar un sustituto para Pino Postino. Cualquiera que pueda moverse rápido y discretamente por el campo va a ser el animal adecuado para poder suplirle. Entonces vamos a competir siendo osos, ciervos, jabalís y demás. Y tendremos que solventando y a ver quién es el que solventa más rápido los diferentes terrenos, pero todo esto dentro de una
juegos de roles ocultos, de identidad secreta, ¿vale? Porque los animales se van a ir moviendo a través de los diferentes paisajes, pero todo esto va a ser mediante un mecanismo de roles ocultos. Así que, bueno, pues Pino, Postino, el aguilucho con el ala rota. Hatch también saca nuevo juego dentro del proyecto GIF. Le han alterado el nombre. Antes era solamente Matrix y ahora es Matrix GIF. Como sigan metiéndole consonantes a esto, no sé dónde va a acabar. Y bueno, pues presentan los elementos en básicos del GIF tradicional combinados con las opciones de movimiento de otros juegos dentro de este proyecto, como podrían ser el de Bond, el Punk, el Ser, el Jeans y el Tams. O sea, que es como que han cogido un batiburrillo de todo y se han sacado de la manga este Matrix GIF. Y esto lo que va a hacer es también abrir unas opciones tácticas mayores. ¿Qué os puedo contar de Project GIF para los que no lo conozcáis? Pues son juegos muy chulos, pero que al final hacerte la colección, aparte del espacio que ocupan, y que muchos no, son buenos, porque son buenos en su mayoría, pero yo creo que el primero es de lo mejorcito. Y bueno, Javi os puede contar el Jeans también, es otro de los que a mí personalmente me gusta, pero son juegos que al final acabé vendiendo. Prefiero quedarme con versiones de Stephen Spiel, que son cajitas más pequeñas, que son más transportables, porque estos juegos a mí personalmente me apetecen más jugarlos, pues, en una playa, en un viaje, cosas así, en un tren, en el traslado en un tren, en un avión. Y estos, al ser el tamaño más grande, no me acaban de convencer tanto. Seguimos con Hatch y con Campus Galley. Campus Galley, que este ya sí que tiene pinta de ser un poquito más denso, juego de 60 minutos. Campus Galley existe en la realidad, es una obra que se encuentra cerca de Mepkirch en Alemania y se está construyendo, es un monasterio medieval y para ello se utilizan antiguas técnicas artesanales. La base para ello es el plano del monasterio de San Galo, que es un organigrama de un antiguo monasterio del siglo IX. Entonces, bueno, pues es un juego que va a tratar de la construcción de un monasterio. Ya DLP sacó ya uno que se llama Moasteiro. Y bueno, pues eso. Estos son los típicos que le gustan al menos. Que le pones ahí la cajita con este monasterio, os lo pongo en grande, y Almera se tira ahí como un puma, con las garras a por él. Y luego es cuando se da cuenta que el juego es flojete y va al hilo de venta. Pero bueno, ya a lo mejor nos sorprende, Hatch. También nos saca un refrito, una reimplementación, pero en este caso en un juego de cartas que es el basado en la franquicia de Rajas of the Ganges. Bueno, es un juego de Inca y Marcus Brand, al igual que su homónimo de tablero tradicional. Y bueno, pues a seguir explotando la gallina, al igual que ha hecho Terraforming, pues vamos a sacar todas las versiones, el de dados, el de cartas y el siguiente, pues que no sé qué va a ser, el siguiente va a ser el de sombras chinescas, yo no sé, porque es que los queman tanto las franquicias. En este caso competimos por codiciadas cartas de doble cara que van a ir mostrándonos edificios, bienes, barcos o acciones que se pueden llevar a cabo en palacio. En un lado aparece todo esto y en el otro aparece un valor de un dado de un color, ¿vale? Hay que estar siempre atento a las acciones y a los planes de los demás jugadores, al igual que pasaba en el juego que comentábamos de forma anterior, porque lo que les gustaría construir podría serle útil alguna carta que tú dejes. Entonces hay que a lo mejor quedarse con mierdecilla en la mano, con cartas que no son interesantes para que no las cojan. Es de este tipo de juegos. Así que bueno, pues otro juego más que engrosa la historia del matrimonio grande, Marcus e Inca.
Haces bien, dejarlo mejor para el final y así nos tienes atento hasta el final. Es que, a ver, igual ya lo conocéis lo que voy a hablar del final, ¿no? Pero me ha parecido muy chulo. Es de Star Wars Unlimited, ahí os lo voy diciendo. Vale, y ahora tenemos aquí el Keysight, de la misma franquicia que el Key to the City y todas estas cosas, ¿vale? Es una coedición que han hecho R&D Games, que son los que tradicionalmente sacaban los Key to the City, Key to the City London, el Keyforce es otra cosa, me estoy yendo por las ramas. Epa, a ver si estáis atentos. No, bueno, en serio, pues es una coedición de R&D Games y Hatch. Yo cada vez que voy a ese nivel, a los de R&D Games, me dan una... A ver, entiendo. Pena, no es que me den pena de que los hombres den pena, no me dan penita porque es que siempre son los mismos juegos ya tan viejunos, con la misma estética, te venden las mismas promos, es como que no pasa el tiempo, siempre igual, es un bucle. Y bueno, pues oye, me alegro que por fin saquen una cosa nueva, aunque sea una coedición con Hatch. En este caso, los diseñadores van a ser Richard Breeze y David Turchi, y están trabajando juntos en este codiseño, que es de 1 a 4, como no podía ser de otra manera, estando Turchi. Y, bueno, se juega durante 3 años y cada año se va a dividir en 2 fases. Una fase de desembarco y una fase de resolución de puertos. En la fase de desembarco, el jugador principal va a usar un dado para poder mover un marco a un puerto y luego va a colocar a un barquero. Luego el dado y un trabajador en ese mismo puerto. Es decir, vamos a colocar un barquero, un dado y un trabajador. Otros jugadores se van a poder unir a hacer esa acción. Y luego en la fase de resolución de puerto, el jugador principal elige un puerto para resolver que contenga uno de sus trabajadores. Como tú vas a poder ir a diferentes puertos, entiendo que esto la importancia va a ser en el momento en el que tú lo hagas. Si te interesa más, si eres el jugador inicial o de turno activo, pues a lo mejor te interesa más activar primero un puerto porque te vas a recibir más beneficios que si lo activas posterior. Los jugadores van a ir obteniendo puntos según los criterios de puntuación del puerto multiplicados por el número de trabajadores que hay en esa zona. Así que, bueno, pues juego muy, muy, muy euro, muy en la línea y teniendo en cuenta, pues eso, los que están detrás del juego. Wispan, esto imagino que ya lo habráis oído, ¿vale? Y es que, bueno, pues como ya hemos visto muchas veces, ya no solo en el programa de hoy, que ya van unos cuantos en los que estamos ante reimplementaciones y quedan otros más por venir, pues, utilizando la franquicia de Wispan, que tanta pasta ha dado, pues no se quieren quedar ahí y Stonemeyer, pues va a lanzar para este 2024, este Wispan de la diseñadora Connie Vogelmann, esto continúa igual. Y también salió con ella en Apiari. Sacan este Wispan que está inspirado en los mecanismos de Wispan. Solo que en este caso estamos ante un juego independiente que no está conectado en la línea de juego de Wispan y que aquí... Connie Vogelmann no es la que colabora con él en Apiari. Es que me sonaba ya de Stonemeyer, pero no es por el Wispan. La de Wispan es Elizabeth Harvey. ¿Vale? Entonces, bueno, no está conectado del todo con la línea de juego, pero entiendo que estará muy, muy basado. Este es de 1 a 5 jugadores y en este caso, bueno, pues estamos representando a un... dracólogo, que estamos aficionados en el estudio de los dragones y, aquí vamos a encontrarnos dragones de todas las formas, tamaños y colores, al igual que pasaba con los pájaros, pero en este caso pues, son animales mitológicos y, tenemos que excavar un laberinto oculto para desenterrar cosas que atraigan a estas hermosas criaturas hacia nuestro santuario, hacia nuestras cuevas. Durante la partida de Wispan tenemos que construir un santuario para estos dragones de todas las formas y tamaños y todo esto va a comenzar con una zona que va a tener 3 espacios excavados. El espacio más a la izquierda que va a formar parte de lo que llaman la Crimson Cavern,
luego otro que se llama Golden Grotto y otro más que se llama Amethyst Abyss, el abismo de Amethyst. A lo largo del juego iremos excavando espacios adicionales en el santuario e ir atrayendo más dragones para que vivan allí y los iremos encadenando a poderosas habilidades y ganando el favor del maestro de dragones supremo. Madre mía, tío. Es que manda cojones. ¿Cómo puede dar para tanto? De hecho, coges los mismos huevitos que se utilizaban en el Wingspan, le metemos a unas manchas de pintura y ahora ya son huevos de dragón. ¿Veis? Aquí veis un poco la línea en la que va a estar este juego. ¿Veis? Y al igual que pasaba con el otro, pues habrá habilidades en las diferentes cartas de dragones que nos irá potenciando. Al final, un juego de motor. Es decir, no estará conectado con el otro, pero aquí hay un montón de cosas que me resultan súper familiares. Así que, bueno, por eso. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué opináis de este Wingspan? Venga, que es un reskin en toda regla, pues es muy probable. Hombre, Vicen, buenas noches, ¿qué tal estamos? Sí, ha sido un horario diferente. Esto lo hago un poco por los futboleros y también a mí me viene bastante bien este horario, ¿eh? A lo mejor para futuras, al igual que hice en verano, a lo mejor lo mantengo ahora también en invierno. Venga, seguimos con más cosas. Aquí ya, este ya me llama bastante. ¿Vale? Este de aquí tiene una pinta muy chula. War Story, Occupied France, juegos de Ospi Game. Sabéis que, bueno, ahora recientemente Duit Games ha traído el de Battle for Britain, el nuevo juego de Undaunted. En este caso, está otro juego también basado en temática militar de Ospi Games. Nos cuenta que, bueno, la oscuridad cubre tu aproximación mientras te bajas en la orilla del río. Rápidamente escondes el barco y te echas al hombro tu equipo. La misión es clara, capturar o matar a tu objetivo. Encuentro en el punto de extracción y salir por partes. Para esto tenemos 2 días, ¿vale? ¿Qué hacemos? Bueno, pues es un juego narrativo, como habéis podido ver, como he presentado un poco el juego. Es un juego narrativo, cooperativo, de 1 a 6 jugadores, que va a estar ambientado en la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial. O sea, puede estar perfectamente basado en la película Malditos Bastardos. Creo que era la Francia ocupada, ¿no? Creo que sí. Es que hace tiempo ya que vi la peli. Y, va a ser un juego que va a tener toda la tensión que tienen los juegos de espionajes, la temática esta de la resistencia, de Vive la France y todas estas cosas. O si os acordáis de la película de Top Secret, del grupo este conformado por Café Olé, Croissant, qué gran película. Bueno, vamos a tener un equipo de agentes encubiertos y esto es todo lo que vamos a tener para interponerse entre el infame oficial alemán Heinrich y la destrucción sistemática de las fuerzas de la resistencia francesa en Moret. A través de 3 misiones de historias que van a ser totalmente rejugables, debemos de explorar todas las especialidades de los diferentes agentes que hemos elegido para el trabajo y utilizando esas habilidades, pues ir descubriendo información, reclutando nuevos aliados, obteniendo armamento nuevo y enfrentarnos a las fuerzas nazis e intentando hacernos con la victoria. Me llama mucho. Siempre me ha gustado mucho el rollo de las guerrillas y de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Así que me mola. Vale, seguimos con otro juego más de la franquicia de Disney que, claro, Ravensburger ha soltado la pasta y aquí vamos a estirar el chicle y apretar la teta de la vaca hasta que no eche ni una gota de leche el ratoncito Mickey. Entonces, bueno, pues sacan este Chronicles of Light, Darkness Falls, para este 2024, no nos habla mucho de la duración del juego, ni del peso ni nada, pero bueno, ya os adelanto que esto tiene que ser algo súper, súper, súper familiar. En cuanto a de qué va, pues los jugadores van a trabajar, es cooperativo, van a trabajar juntos para formar alianzas dinámicas de heroínas de Disney, concretamente, bueno, pues como veis ahí representadas en la foto, va a estar Moana, Violet, de Los Increíbles,
Meet Marian de Robin Hood, la princesa Marian. Y luego Bella de La Bella y la Bestia. Bueno, pues esto. Esto va a venir además, creo que en unas versiones así como de cristal o será ya metacrilato o algo así, pero parecen muy bonitas. Y vamos a intentar hacer retroceder a las sombras de los infames villanos de Disney y volver a restaurar el reino de la luz. En este camino, hasta que conseguimos todo esto, tenemos que explorar un mundo ilustrado bueno, con todos los personajes de Disney, objetos, criaturas, que nos van a ser muy familiares en todo esto. Recientemente han sacado un juego que creo que es como la vuelta al mundo, que como además Ravensburger te lo saca ya todo en multidioma, hasta lo tenéis en Amazon, pero no lo he visto en tiendas. Y es que no sé por qué Ravensburger hace unas tiradas muy raras para las tiendas normales. Por ejemplo, el Micelia, que es un juego que al ser deck building me estaba llamando la atención para cogerlo y probarlo, pues se acaba enseguida la tirada. Ahora lo vuelvo a ver aparecer en Zacatrus esta semana en un vídeo de Massivi, pero es un juego que salió a lo mejor mes y medio, digo, antes de Navidad seguro, y se agotó enseguida. No sé, hace cosas muy raras a las hamburguesas. No le pillo. Luego tenemos Power Angry Pets. ¿Qué dices tú? Ya estamos con los gatos y con los gatetes estos de Exploding Kitten otra vez. Digo, mira que están explotando, nunca mejor dicho, la franquicia. Bueno, pues aunque lo veáis esto así refrito de eso, no es un refrito de estos, de los Exploding Kitten, sino que es un refrito de otro juego, de Seiji Kanai. No sé si lo habéis jugado, de Love Letter, que también estamos un poco, yo personalmente estoy un poco harto de tantos Love Letters. Sacaron Love Letter de Star Wars, han sacado Love Letter de Marvel, ahora te hacen con Exploding Kitten, me cacho, venga, fuera ya. Love Letter. Mola, pero llega un momento que no. Monty Python, para los que seáis fans o seguidores de estas películas y demás, pues la editorial Dynamite Bravado, Dynamite Entertainment, que es una editorial que se especializa en juegos de mesa con licencia, pues está trabajando en Backer Kit en una campaña de financiación de este juego del Monty Python and the Holy Grail, el juego de mesa, que es un juego de 2 a 5 jugadores y que, bueno, está basado en la película. Yo no la he visto, ¿vale? Pero para los que la habéis visto, entiendo que estará muy, muy bien, o sea, muy, muy basado en esta película, por lo que cuenta aquí. Los jugadores van a viajar por el tablero para visitar los lugares de la película. Y al igual que pasaba en la película, las vacas serán lanzadas por el aire y el caballero negro podrá ser cortado en pedazos. O sea que va a ser todo muy fiel a la película. No sé si en Backer Kit podemos ver fotos, porque aquí en BGG no hay. Vamos a ver. Pues no veo ahora el enlace. Pues eso, para los seguidores, ahí lo tenéis. Si no está Mulan, no me lo compro. Venga, pasamos con este de aquí, Corridor Pac-Man, que parece ser que estuvo en Essen y yo me lo perdí, ¿vale? Y bueno, pues el Corridor es un juego de estos abstractos. Y, bueno, pues la editorial francesa Gigamic, pues van a sacar una versión con el aclamado Pac-Man. Aquí lo veis. Son juegos de estos de maderita, ¿vale? Una muy buena presentación, juegos abstractos y demás. Y, bueno, pues lo que han hecho es implementar el corridor tradicional en un juego de Pac-Man. Aquí estamos con otra implementación, pero en este caso de un videojuego. O sea, no, esto en realidad no es una implementación, sino que es una franquicia. Vamos a hablar con propiedad. Y es el Fallout Faction Nuka World. En este caso, estamos ante un juego de Modiphius Entertainment,
de la editorial Modicius, y que sabéis que también sacan muchísimos juegos de estas características de franquicia. Y en este caso, pues nos vamos a volver a sumergir en el mundo de Fallout 4. Estar preparados para este año porque va a haber mucho Fallout, va a haber Fallout en Magic también. Y en este caso estamos nuevamente ante un juego de escaramuzas. Ya se vio un juego de escaramuzas ambientado en Fallout anteriormente. Y en este caso, pues, dos jugadores van a tener facciones enemigas compitiendo por conseguir el poder mientras luchan por el territorio y fortalecer a sus raiders para tomar el control de Nuka World. Es un juego de escaramuzas que va a tener dados, van a ser dados de 10 caras y van a tener un sistema de resolución que promete estar bastante optimizado y que va a estar muy, muy de acuerdo a principiantes, o sea, muy recomendado para principiantes. Va a traer miniaturas de escala de 32 milímetros que van a ser compatibles con el juego de aventuras de Modifius, porque Modifius tiene ya un juego basado en Fallout, no en Fallout, es el que se llama el Wasteland Warfare o algo así. Bueno, pues eso. Que si os gusta Fallout, aquí tenéis más chicha. Luego nos vamos con Cosmos, pero con su variante americana. Antes hablamos un poco de su variante alemana, pura y dura. Y ahora nos vamos con lo que están preparando para los Estados Unidos. Y lo primero que traen es este The Gang, que es un juego cooperativo de un juego de póker, de un Texas Hold'em, para 3 a 6 jugadores, ¿vale? No me voy a extender más porque es eso, punto. Si os gusta el Texas Hold'em, pues aquí lo hacemos cooperativo. Ahora estamos representando mucho otros juegos en juegos. Es como el metajuego, ¿vale? Sacamos la partida del siglo, que la ha sacado recientemente Salam Pepper Game, que por cierto debe ser un gran juego y que sortearemos reciente, dentro de poco, creo que la semana que viene en el canal. Es un juego de unas partidas históricas de ajedrez donde vienen peones, pero luego es un cardrive. Bueno, o sea, aquí estamos representando un Texas Hold'em, pero de forma cooperativa. A mí me volvéis locos ya, diseñadores, me estáis volviendo locos. Este otro me atrae más, ¿vale? El Nunatak, que es un juego que aparecerá en el tercer trimestre de 2024, o sea que ya más de cara casi próximo a Essen. Nunatak, bueno, más bien próximo a Gencon, ¿vale? Porque esto, os digo, son lanzamientos más para el mercado americano. Y, bueno, pues Nunatak, que se conoce como el Templo de Hielo. Mirad, qué chulada. La verdad que el juego entra por la vista. ¿Vale? Porque veis que estas piececitas de plástico están como si tuviera brillantitos, ¿no? Como simulara un hielo, tal cual, son de diferentes colores. Así a simple vista me recuerda un poco al Torres. No sé si será también otra implementación. ¿Vale? Y bueno, pues es un juego de construcción tridimensional en el cual vamos a ir construyendo una pirámide de forma escalonada en una montaña de hielo. Pero no va a ser un juego cooperativo, ¿vale? Así que vamos a tener que tener cuidado con los pasos que vamos dando porque, bueno, pues podemos recibir cartas con diferentes valores que nos van a perjudicar a la puntuación final, nos pueden poner pequeñas trampas y parece que están colaborando y no colaborar. O sea, yo creo que va a ser un semi-cooperativo, ¿eh? Desde luego, cooperativo ya dejan claro que no es. Esto de aquí, no, estos son fotos de proto que no vamos a andar enseñando, no merece la pena. Vale. Más cositas y nos vamos ya de Cosmos. Bueno, hay uno más, el Belrati, que es un juego de cartitas que tampoco vamos a andar entrando en más historias. Y nos vamos ya con este Metro Runner ambientado en la temática Cyberpunk, Android Runner y estas historias que ya sabéis que esto ha salido, está actualmente en Kickstarter,
Javi, que, bueno, creo que no está haciendo, bueno, no, creo no, no está haciendo últimamente programas de aquí tarde porque hay poquita cosa y esto es lo que hace que más me ha llamado por traeros algo, ¿eh? Tampoco vayáis locos aquí ahora a vaquear el juego, ¿eh? Está, como os digo, basado en ese tipo de temática. Eres un corredor, eres un runner en el inframundo de Mirror City y estás decidido a hacerte un nombre entre todas las oportunidades que se presentan en este futuro distópico, ¿vale? Eres un hacker astuto y quieres convertirte en el hacker más astuto de tu distrito, ¿vale? Y bueno, pues es un juego competitivo totalmente de recolección de recursos y de movimiento de trabajadores en el cual va a estar hecho para jugar de 1 a 5 jugadores y está ambientado eso, en una ciudad llamada Mirror City de esta temática y pues, como suele pasar en estos, tienes que hacer crecer tu influencia, ganar reputación, exprimir todo el crédito que puedas sacándole los créditos a las facciones corruptas, robar secretos y de datos y bueno, yo creo que en cuanto a temática está bastante claro y en cuanto a estética os voy a enseñar un poco cosas del juego. Aquí veis, estos son los runners, las fichas o los peones y aquí veis un poco, bueno, pues todo esto de tipo de caminos para entrar en los cortafuegos, los hielos y todas esas cosas y aquí veis las cartas, ¿vale? Entonces, si os gusta todo este rollo, pues a lo mejor lo podéis echar un vistazo. A mí ya me ha saturado ya todo esto. De hecho, vendí un juego de deck building bastante bueno de Victory Point Games a un precio muy bueno porque era un juego que era muy difícil de conseguir. Y es que me dio mucha pereza meterme otra vez en este rollo de temáticas de runners y demás. La Cita, un juego de Rio Grande Games. Aquí estamos ante otra reimplementación. En este caso lo va a traer Corea Board Games. Ha anunciado una nueva edición de este juego. Que debutó en el año 2000 también por la editorial alemana Cosmos y que luego se vio también vio la luz por medio de Rio Grande Games, ¿vale? Es un juego que está ambientado en la campiña italiana y es una ciudad que se llama La Cita, que presenta varias ciudades, no una ciudad, sino como una región, que presenta varias ciudades-estados que compiten por tener el mayor número de población, ¿no? Ser como más populosas y demás. Cada jugador comienza con dos ciudades y se encarga de expandir los diferentes aspectos de estas ciudades para atraer a poblaciones más grandes, ¿vale? Esto trata de eso, de atraer gente a tu ciudad. Y para ello, pues vamos a tener que construir granjas para alimentar a las personas, canteras para financiar nuestras expediciones o nuestras expansiones y atraer más y construir vías y demás. Creo que este es otro que al mera le mola. Y el siguiente, que es otra reimplementación, madre mía, refritos pesados, el Battlefield Garden. Pero ojo, este mola mucho, ¿vale? Este, en cuanto lo leí, se lo mandé a mi amigo Masnue, porque es una reimplementación de un juego de Nicia del año 2012 que se llama Indigo, que yo se lo compré a Legacy, es un juego abstractísimo, muy, muy chulo, muy difícil de conseguir. Estos son los típicos que te vas a Essen, a los puestecitos estos de juegos de segunda mano, súper antiguos y tal, y si te haces con uno de estos, triunfa, ¿vale? Pero bueno, pues gracias a Corea Board Games, pues se va a reimplementar, como sabéis siempre, en una estética más moderna, unos componentes más chulos, porque bueno, os voy a enseñar la versión antigua de Indigo, que bueno, aunque sea feo, funcionaba como un tiro, ¿vale? Es esto que veis aquí. Y bueno, pues es ir moviendo tus tokens, tus marcadores, que están representados por estas lentejas de cristal que venden en las tiendas de Toda 100 y de chinos. Y tenemos que ir moviéndonos por estos caminitos y colocando unas losetas. Y esto todo, pues tenemos que ir haciendo el camino para trasladarlas de un sitio a otro.
Es un juego súper chulo, en serio. Está en la línea del pueblo y todas estas cosas viejunas, pero que siguen funcionando muy bien. Y bueno, pues ahora pues nos lo traen en este otro formato, que si os dais cuenta es exactamente lo mismo, pero ahora con mariposas. Así como de cristal o de un plastiquito transparente, tal. Pero es el mismo juego. Así que, bueno, pues guay. Si a mí estos juegos que vuelvan siempre es bueno. Renegade. He dicho, es que no te entiendo, Budokai. ¿Qué me quieres decir con Renegade? A lo mejor... Ah, el juego, sí, el juego Renegade, efectivamente. Ahora cae. Lo que me querías decir. Sí, el deck building de Renegade. Bueno, pues eso. El Indigo o su reimplementación en este Butterfly. Seguimos con Balconia. Este ya ha salido hoy. O sea, esta es noticia fresca, fresquísima. Y bueno, pues es un juego de Red Cat Games de Pablo Schulz, de 2 jugadores. Y de 20 minutos de duración, y me mola mucho porque me ha tocado un poco la patata porque me ha recordado al 13 Rue del Percebe. Y bueno, pues en este caso estamos en un complejo, la vida, bueno, te habla de que la vida en un complejo de apartamentos puede ser agitada a veces. Cada residente tiene sus propias preferencias, algunos se dedican a la jardinería, a otros le gustan los gatos, a otros le gusta estar en el balcón mirando por la ventana a otros vecinos, el rollo Boyer y tal. Y bueno, pues en este caso, en Balconia, 2 jugadores van a tener que construir un complejo de apartamentos bloque a bloque, porque bueno, lo vais a ver que es tridimensional, llenando una cuadrícula de 5x5 y cada bloque tiene 4 lados con caras diferentes. En cada turno el jugador roba una ficha para determinar qué bloque va a colocar y luego va a elegir cuál de esos 2 lados del bloque de construcción le interesa más para colocarlo y para beneficiarse a él y cuáles le perjudicarán más a su oponente. Y luego lo irá colocando en esa cuadrícula de 5x5 y luego se va a intercambiar el turno. El otro jugador hace el turno siguiendo los mismos pasos y ya está. O sea, esto es de 2 jugadores rapiditos y que puede estar divertido. Me llamó la atención, pues esto que veis aquí, ¿veis? Con diferentes números, con diferentes acciones. Esto al final es como si fueran cubos, pero que luego al colocarlos, mirar qué chulo queda, porque en función de cómo coloques estas zonas, pues irás obteniendo una serie de beneficios. O sea, a todos los efectos yo esto lo veo. Cómo potenciar tu lado y hacer combos en tu lado que te beneficie al máximo y perjudicar por el otro lado al contrario. O sea, es como cuando tú llegas y en un juego de Fantasy Rings o algo de esto, te llegas y te dices, esto es lo que más me beneficia, estos combos. Pero solo aquí tienes el hándicap de que el de atrás te está jodiendo vivo y te está jodiendo los combos. O sea, que puede ser divertido, ¿eh? Y bueno, pues estéticamente, pues mira, me recuerda un poco a la Rayal de Mevo Games. Y Mevo Games, creo que es. Bueno, los portugueses. Y me ha molado. Este me mola. Y ha salido hoy así de repente y me ha molado. Seguimos con Bower, juego de Cranio Games. En este caso, bueno, pues es un juego de colocación de losetas para crear tu nido con plumas de colores, rocas brillantes y flores llamativas. Entiendo que va a ser también en caja pequeña, no va a ser un golem, nada por el estilo, una caja pequeña o un juego no tan pretencioso, porque además también es un juego de 2 jugadores y de 25 minutos de duración y poco más os puedo contar. Luego, ¿alguna cosa más que sale por aquí? Pues tenéis este de Fierce Shard,
¿vale? Que es un juego que está basado en el famosísimo Iván el Terrible y va a formar parte de la secuela temática del juego Rurik, Dawn of Kiev, que, por ejemplo, Javi lo ha jugado y le gustó mucho. Y es un juego que ha pasado sin pena ni gloria, pero que debe ser un muy buen juego. Y en este caso, pues bueno, vamos a tener que liderar a las familias de boyardos que van a competir por el poder y el honor en la antigua Rusia zarista del siglo XVI. El juego se va a centrar en 4 rondas, cada una de las cuales va a representar aproximadamente una década del reinado de Iván el Terrible. Y al comienzo de cada ronda, los jugadores van a ir enviando a sus boyardos a las cámaras del Kremlin, eligiendo diferentes acciones para la década actual, para ese turno, por decirlo así. Los jugadores realizan estas acciones, que pueden ser recibir ingresos de las ciudades, colocar boyardos y guerreros en el mapa y moverlos, obtener y completar proyectos de construcción comerciales y militares, intercambiar bienes, adquirir nuevos títulos y propiedades. Y al final de la ronda, los jugadores con mayor influencia en las 4 regiones que hay, pues van a recibir unas recompensas. Me llama la atención, además, la Rusia zarista siempre me gustó, tío. Así que y es que el Rurik se lo han puesto siempre también, no sé. Aquí lo veis, no es que sea un espectáculo, me parece más espectáculo el Rurik, pero oye, y la portada a mí me mola, la imagen esta de Iván el Terrible da miedo, ¿eh? Así que bueno, pues eso os cuento, chicuelos. Y para terminar, y hasta aquí ya llegó, no queda nada para Star Wars Unlimited. Y quería informaros, no sé si ya lo sabéis o si os estáis muy interesados o no en el título, o sea, en el Star Wars Unlimited, pero yo ya os adelanto, si no lo sabíais. Yo estoy muy interesado, ¿vale? Entonces os voy a contar esto que hay aquí, ¿vale? Que es una página web que se llama starwarsunlimited.com/ES Cards, creo que vosotros no lo veis, pero ya os lo digo, starwarsunlimited.com/es/cards, como suena, donde vais a poder ver todas las cartas que hay hasta el momento y además en castellano. Amigos y fans del Print and Play, aquí tenéis la panacea, pero escucha, Print and Play, luego te lo compras el juego, ¿vale? Así que bueno, pues eso, Javi se adelantó y se la hizo en inglés y ahora aquí lo tenéis todo en castellanito. Esto mola mucho si pretendéis entrar en el juego porque es una forma de ir viendo todas las cartas, leyendo lo que hacen los líderes, viendo las diferentes ubicaciones, lo que van a hacer, viendo las diferentes unidades y luego además hay un deck builder. ¿Vale? Ahí bueno, podemos filtrar por el tipo de aspecto. Por ejemplo, aquí tenéis todos los de Kunin, los de Astucia, Boba Fett, Almirante Thrawn, Han Solo, Jyn Erso, y todas las combinaciones de iconos y demás. Eso podéis filtrarlos. Pero luego, además, tenéis para diseñar mazos. ¿Vale? Elegís. Yo creo que esto es oficial. Normalmente este tipo de páginas no las suele hacer. No se suelen sacar de forma oficial, pero esta vez lo han hecho y me parece chapó porque al final esto es necesario. Es algo que las editoriales tienen que contar con ello, que va a salir sí o sí. Y oye, pues si lo haces de manera totalmente oficial, al igual que por ejemplo One Piece tiene su propia aplicación para los torneos, que la verdad que viene muy bien para tiendas y demás. Y luego aquí pues vas a poder importar mazos, vas a poder ir colocándolos por coste para ir filtrando determinadas cartas. Es decir, que tú te las vas a poder ir ya aquí, desde aquí, ir construyendo para que en el momento que el día 8 salga el juego, ¿vale? Pues ya está. Pues te pones a jugar. Los mazos todavía no han ido saliendo, está aproximadamente, porque la gente estará construyendo, leyendo, viendo, faltarán alguna carta por salir y demás. Luego, además, tenemos también para poder localizar, eventos y tiendas donde se puedan jugar, que esto todavía también está un poco verde.
Pero bueno, si tenéis pensado entrar en el juego, creo que era necesario contaros un poquito sobre esta página. Y vamos a ver, aquí tenéis también noticias sobre cómo está avanzando el juego, eventos que hay, juego organizado, juego competitivo, juego informal, porque que sepáis que esto se va a poder jugar de manera informal y hacerte un draft con un colega, vas un día a una tienda, te sientas, compras, no sé cuántos sobres son, pero compras X sobres y en los sobres te va a venir todo lo necesario para poder echarte un draft con él o echarte un torneo de sellado o un construido o cuatro cositas. O sea, hay varios formatos, eso si queréis un día ya lo analizaremos, pero pues eso, está esto súper avanzado y creo que es un gran acierto de la editorial hacer esto. Así que sin más, me despido por hoy. Hoy no hay Rincón Legacy, sabéis que lo hicimos ayer. Y la semana que viene, creo que si no me equivoco, habla Rincón de Pensar. Las cositas descansará, porque ya os digo que esto ahora va a ser quincenal. Y iremos trayendo novedades, más cosas y a ver si empiezo a jugar otra vez y le damos caña a esto a tope. Así que hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la siguiente. Todos los miércoles por la noche en Twitch hay un programa diferente a todos. Las cositas de Horch, ese es el rollo. Noticias lúdicas, tops y novedades. Oh, yeah. Las cositas de Horch, ven a conocer la lucificación y la polémica que existe. Palitos y flores, un mundo que explorar. Ven a jugar con George y déjate llevar.